¡Hola, niños y niñas! ¡Feliz Día de Reyes! Hoy vamos a hacer un dibujo súper chulo sobre tres reyes magos que nos han traído muchos regalos. ¡Y mirad, yo tengo aquí el mío! ¡Mirad lo que me han traído los reyes! ¡Es un peluche del Pato Donald! ¡Y es súper mono! ¡Genial! Estoy tan contenta que voy a hacer el dibujo de los reyes magos. Empezaremos con el primer rey mago. ¿Sabéis qué rey mago es? A ver, os doy la primera pista. Es el rey mago que lleva incienso y que tiene el pelo de color marrón. ¡Muy bien, chicos! Vamos a dibujar primero a nuestro rey mago favorito, que es Gaspar. Gaspar viene desde Asia y va en camello por el desierto siguiendo la estrella fugaz. ¡Muy bien, chicos! Vamos ahora a por nuestro segundo rey mago. Y este, amiguitos, tiene el pelo de color blanco. Este rey mago trae oro y viene desde Europa. ¿Ya sabéis cómo se llama el segundo rey mago? ¡Muy bien, chicos! ¡Es Melchor! Y junto con Gaspar y el tercer rey mago, también va en camello para ver al niño Jesús. ¡Yay! ¡Ya tenemos al segundo y nos queda uno más! ¿Qué es el rey? ¡Que viene de África! Y que trae mirra. ¡Es el rey Baltasar! ¡Yupi! ¡Muy bien, chicos! Los tres reyes magos vienen el 6 de enero y nos dejan muchos regalos. A mí me han traído un peluche del Pato Donald. ¿Y a vosotros a Subiers? ¡Ya tenemos nuestro dibujo listo! Ahora vamos a colorear nuestro dibujo con rotuladores de colores. Los Reyes Magos vienen cada uno desde un sitio diferente: Asia, Europa y África. Pero todos cruzan Oriente en sus camellos, atravesando el desierto. Siguen la estrella fugaz para llegar al pesebre, en el portal de Belén. ¿Conocéis la canción del portal de Belén de la Navidad? En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. ¡Qué graciosa! Me encantan estos villancicos navideños. Son súper originales y me gustan mucho para alegrar la Navidad. Mirad, chicos. Al rey Gaspar lo hemos coloreado con la barba de color marrón y su capa es de color rojo. Su corona, como la de Melchor, es de color amarillo. Representa el oro. Y el turbante que lleva el rey Baltasar es de color violeta. Para su turbante usaremos dos tonos diferentes de color violeta. Uno más clarito y otro más oscuro. Y el oscuro lo usaremos también para colorear la capa de este tercer rey mago. Una de las cosas que más me gustan de la Navidad es ir a la cabalgata de reyes. Me gusta mucho porque puedo ver a los Reyes Magos, que vienen el 5 de enero por la noche. Yo voy con mi familia y mis amigos y tiran un montón de regalos y caramelos. ¿Vosotros qué les dejáis por la noche a los Reyes Magos y a sus camellos? Yo les dejo unas galletas para que descansen y puedan reponer fuerzas.
Y para sus camellos dejo alfalfa y un poco de agua, para que también repongan fuerzas. Cuando me levanto por la mañana, veo las galletas mordisqueadas. Y sé que los Reyes Magos han pasado por mi casa. ¿Me hace tanta ilusión, chicos? ¿Habéis visto qué bien nos está quedando nuestro dibujo? Estamos usando un montón de colores. El rojo para Gaspar, el verde para Melchor y el violeta para Baltasar. Usaremos también el naranja para las botas de nuestro rey mago Melchor. Y el azul para su camisa. Coloreamos algunos detalles más de la parte de dentro de nuestros Reyes Magos. Y solo nos queda un último detalle, que es colorear las caras de Gaspar, Melchor y Baltasar. Necesitaremos dos tonos de ceras. La clarita para Gaspar y para Melchor. Coloreamos sus caras y sus manos. Muy bien. Y la que es de un color un poco más oscuro para Baltasar. ¡Fantástico, chicos! Ya tenemos a nuestros tres Reyes Magos. Pero nos falta algo, ¿verdad? Tenemos que dibujarles la estrella fugaz que siguen para llegar al portal de Belén. ¿Veis? Muy bien. Ahora la vamos a colorear de color amarillo. Y usamos también un azul oscuro para hacer algunas estrellitas en el cielo. ¡Qué dibujo tan guay nos ha quedado a Subiers! Me encanta el resultado final y estoy muy contenta porque los tres Reyes Magos han venido esta noche a mi casa y me han traído este regalo tan fantástico. ¡Gracias, Reyes Magos! Espero que os haya gustado mucho el dibujo de hoy. ¡Hasta pronto!